La crisi sanitària de la Covid-19 ha obligat a repensar el funcionament del sistema sanitari espanyol. Tot i ser un dels més complets i garantistes del món per a la població en general, existeixen mancances en el seu funcionament intern més enllà de la dicotomia públic-privat. És el que denuncien els representants sindicals dels centres d'atenció sociosanitària a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. El problema de base, afirmen, és que depenen de dos departaments diferents: Sanitat Universal en el cas d'hospitals i centres de salut i Igualtat i Polítiques Inclusives en el cas de centres dedicats a majors, xiquets o diversitat funcional, entre altres. No obstant, tant la formació com les atencions que duen a terme, més encara en pandèmia, són les mateixes. Però, lamenten, no tenen les mateixes oportunitats d'accedir a places dins del sistema de sanitat, ja que la baremació dels seus treballs no és equitativa, cosa que sí ocorre a altres autonomies. La consellera de Sanidad y la consellera de Igualdad y Política Inclusiva firmaron un decreto en el que decían que la misma categoría profesional de administraciones públicas se puntuaría en los dos lados. A fecha de hoy, estamos a 25-26 de mayo del 2021, eso no se ha puesto en funcionamiento y estamos a punto cero. Nosotros en Igualdad tenemos en la misma planta personas con trauma, personas oncológicas, personas de digestivo, personas con una parálisis. Y en la misma planta tienes por decirlo las especialidades, que no se está pidiendo la especialidad de geriatría, que se puntúe el doble, no. Estamos diciendo que a igual titulación, igual puntuación, es una reivindicación que llevamos años. Ese personal sanitario, esa enfermera, ese técnico en cuidado de enfermería, ese médico ha sido un muro de contención para evitar que todo ese personal, todas esas personas mayores que se infectaban no vinieran al hospital y no colapsaran las camas del hospital. Porque ya hemos tenido en el centro personas que se han infectado, desgraciadamente muchas han fallecido, pero muchas se han salvado. Y ya se han estado un mes o dos meses en una cama, pero no han estado ocupando una cama de hospital. ¿Por qué? Porque esa residencia de personas mayores estaban con personal sanitario cualificado para desarrollar esa profesión. Y ahora pasamos un año después de pandemia, Sanidad premia a sus trabajadores y Igualdad los deja fuera. Altre dels punts de desigualtat que detecta el personal dels centres sociosanitaris té a veure amb les gratificacions que Generalitat va prometre al personal dedicat a contenir la pandèmia del coronavirus. Segons denuncien, mentre el personal fixe de salut pública sí ha rebut eixa assignació pel seu treball extraordinari durant les pitjors fases de la pandèmia, metges, infermeres i auxiliars dels centres de majors, joves o diversitat funcional no l'han percebut. El col·lectiu, a més, veu difícil dur a terme mesures de pressió, ja que han de seguir tenint cura dels seus usuaris en un treball vocacional que impedeix deixar sense atenció als seus pacients. La gente de contrato no la ha cobrado. La gente de plantilla, la plantilla estructural de todo el año, sí que ha cobrado esa compensación COVID, pero la gente que ha venido de refuerzo, que ha sido valiente, que se ha ido a una administración que sabemos que de por sí es, no premia a sus trabajadores y es desigual con el resto de consellería, a fecha de hoy esos contratos de refuerzo, de sustitución, no han cobrado ni la paga COVID ni la puntuación. Esa gente fue voluntaria, se fue a un brote que sabía que las residencias estaban contagiadas, que había falta de personal y se fue a trabajar. Mucha gente había terminado ese año la carrera, había terminado ese año la formación profesional y se fue. No se fueron a trabajar porque esperaban la gratificación, no. Se fueron a trabajar porque esto es vocacional. Y la gente que trabaja ahí no es por la compensación económica que te den y muchísimo menos por la cuantía mensual que sabemos que es deficitaria. Se fueron porque quieren hacer una labor y ahora llegas ahí y después de este tiempo se van a la calle sin haber cobrado esa gratificación. No estamos pidiendo migaja ni estamos pidiendo un trato especial, estamos pidiendo lo que por justicia creemos que nos pertenece. Igual titulación, igual puntuación. No desmerecemos a la sanidad pública, pero tampoco que nos desmerezcan a los de Igualdad. Lluny de criticar la tasca dels sanitaris de Sanitat Universal, el que reclamen els seus homòlegs adscrits a Igualtat i Polítiques Inclusives és precisament d'això: igualtat entre professionals de la sanitat que duen a terme les mateixes tasques.